Jubilados ANSES, cobro septiembre de 2024. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, anunció el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignaciones familiares y prestación por desempleo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. Además, durante este mes anunciaron que las prestaciones previsionales aumentarán un 4,03% estableciendo un nuevo piso y techo para los valores mínimos y máximos. Quedando el primero en 234.540 pesos, y el segundo en 1.517.094. Al igual que en los meses anteriores, este cálculo se estableció a partir de la ley de movilidad desde el mes de julio. Aunque el Senado aprobó una nueva reforma de movilidad jubilatoria que aumenta las jubilaciones en un 8,1%, el gobierno de Javier Milei aseguró que vetará el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación que, según él, tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno. La incógnita para el mes que se aproxima es si se pagará el bono de refuerzo que se estaba pagando habitualmente a los haberes mínimos. Esta información aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales. Aún con estas definiciones inconclusas, el calendario de ANSES se encuentra confirmado desde el mes de mayo, para todo lo que resta del 2024. En la resolución 195-2024 del organismo previsional. Calendario completo para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo en septiembre de 2024. Documentos terminados en 0, 9 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 1, 10 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 2, 11 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 3, 12 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 4, 13 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 5, 16 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 6, 17 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 7, 18 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 8, 19 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 9, 20 de septiembre de 2024. Calendario completo para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo en septiembre de 2024. Documentos terminados en 0 y 1, 23 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 2 y 3, 24 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 4 y 5, 25 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 6 y 7, 26 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 8 y 9, 27 de septiembre de 2024. Calendario completo para pensiones no contributivas en septiembre de 2024. Documentos terminados en 0 y 1, 9 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 2 y 3, 10 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 4 y 5, 11 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 6 y 7, 12 de septiembre de 2024. Documentos terminados en 8 y 9, 13 de septiembre de 2024. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regálanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.